Probablemente en México fue una feria. Posiblemente pues se acercó a una maquinita en donde le rifaron unos boletitos, ¿no? Así, bien tranquilo y todo eso. Y posiblemente esos malditos boletos eran de una pinche vergüenza, porque ahorita mismo el maldito país está haciendo un ustedes contra mí solo. O sea, después del maldito temblor que sucedió el 26 de septiembre, con una magnitud de 5.3, las placas tectónicas nos adelantaron al maldito regalo de Navidad que posiblemente pues, nosotros esperábamos que fuera el 19 respectivo y posiblemente venga otro regalo, pero ahora por parte de las placas tectónicas de Estados Unidos en la falla de San Andrés. Resumidamente, se reportó que en la cicatriz geológica que se ubica en la costa oeste de los Estados Unidos hasta Baja California, en México, se encuentra en un ciclo de ruptura. Según los científicos, podría traernos un terremoto. Y nuevamente regresando al tema de que México fue a la feria, pues está sufriendo unos huracanes. Creo que no se puede separar, ya lo he visto en las noticias, en su Facebook, su Instagram, en su TikTok, su página post. Uno ubicado en el noroeste de Punta, en Michoacán, llamado John, que fue clasificado como huracán de categoría 1. Increíble. Y el N viniendo por el noroeste de la península de Yucatán, que fue clasificada con una categoría 2 según la escala de Saffir-Simpson. ¿Qué sigue ahora? ¿Un maldito tsunami? Porque si eso pasa, invadimos Polonia.